fíjate cómo está inundada la patrona. Yo creo que no hemos llegado al caserío. Sí, vaya, por ahí pasa el agua. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Omar Méndez saludándolos. Y en esta ocasión, amigos, me he venido para Guatemala porque aquí hay unas zonas que también están bien vulnerables, zonas de inundaciones, el cual pues están siendo afectados directamente por lo que es el desbordamiento del río Paz. Recuerden que el río Paz abarca parte de lo que es El Salvador y en una mayoría de Guatemala, y pues justamente ese río que se ha desbordado por esta zona también aquí en Guatemala. Miren, esta es la carretera que conduce desde La Barrona, Playa La Barrona, hasta la colonia Pedro de Alvarado. Y pues aquí, como pueden notar, se ha desbordado justamente. Así está la situación, la verdad, bien complicado toda esta situación que se tiene. Algo bien, pero bien difícil, el desbordamiento del río Paz a la altura de, bueno, pues se puede decir que Garita Chapina aquí en Guatemala. Garita Chapina, Guatemala, como les estaba diciendo, la carretera que conduce desde Playa La Barrona hasta colonia Pedro de Alvarado. Ahí donde les estoy enfocando es la calle principal. Impresionante, la verdad, amigos. Miren la cantidad de agua que se ha desbordado del río Paz. Sí, bueno, amigos, así que ahorita nos vamos a dirigir hasta lo que es Playa La Barrona para poderles llevar otras imágenes a ustedes, que vean cómo están todas estas inundaciones por acá. Mira, sí, estas piedras son las peligrosas de caer. Ay, para acá venir. Esa piedra está floja. Esa, ve. Ahí pues las personas se las ingenian para poder pasar, ya que pues esta zona está muy, pero muy inundada por completo, y pues cada vez creo que va a ir creciendo más la corriente y la cantidad de agua que viene bajando. Impresionante, amigos. Calle que conduce desde colonia Pedro de Alvarado hasta Playa La Barrona en Guatemala. Es hasta aquí donde nos hemos venido en esta tarde. El río Paz se desborda por varios puntos, diferentes lugares, como en esta ocasión. Así que comparte el video, amigos, comente si usted pues tiene algún familiar por acá, o si usted es de por acá. Déjenos saber en sus comentarios su opinión, qué es lo que piensan. Ahora, desde Guatemala, a la altura de Garita Chapina. Impresionante. Ahí va otra. Toda esta agua está buscando hacia lo que es Puente del Moco, conocido como Puente del Moco aquí en Garita Chapina.
a desembocar a lo que es la bocana del Botoncillo. Este es el campo, no, va más adelante, es el campo. Miren, gente, cómo está inundada la barrona. Ya que no hemos llegado al caserío. Bueno, amigos, continuando en este video, pues ya llegamos aquí a lo que es Playa La Barrona o Aldea La Barrona, más conocida aquí en Guatemala. Como pueden ver, estamos en la mera calle principal y vean las inundaciones. ¿Cómo está? ¿Cómo van dando las inundaciones, amigos? La verdad, esto está muy, pero muy difícil. Esta agua es la que se ha desbordado de lo que va del río Paz. Como les digo, el río Paz abarca lo que es el río Paz, abarca los dos países, como les digo, tanto El Salvador como Guatemala. Y pues miren, esto está sucediendo aquí en La Barrona. Pero déjenme decirles que la zona más afectada a simple vista es la aldea Las Barritas. Muy, pero muy difícil. En el mero centro de La Barrona. Cada vez más machina. Se está inundando cada vez más, sí. Porque ya va poniendo hondo ya. ¿Para que sí? Sí, hombre. Nomás llegamos nosotros, no estaba tanto así. ¿Y yo no, que nos vamos? De eso, del día que yo vi unos videos. No, estaba libre la calle. Aquí no había agua, casi más metido solo así en las casas. Ajá. Mira, ahorita ya hay una chorrera ahí. Que pues, lógicamente está haciendo, o sea, llenando todas las casas. Está llenando todas las casas, sí. Y si te fijas, va hasta la playa. Hasta casi. La playa casi sale. Y allá porque se logra consumir, no porque se hierra el chorro hasta allá. Y allá también, que están haciendo una bocanita, babo. Para que salga el agua. Esta marea llena no fue aquí cabalito, no fuéramos a ver. Ajá, para ir a ver cómo está. Para están. Que nos pongan ahí. A trabajar. Pues así está, amigos, La Barrona. Ya les venimos a informar. Para las personas que son de por acá, pues ahí tienen la idea cómo está el invierno, cómo el río Paz se desborda para ambos países. Está llenando por todo. Así que comente, deje su like, su criterio, qué es lo que piensan ustedes acerca de todo esto. No creo que nos esté echando la... Dale que no le voy a entrar algo. Miren, amigos, esto es lo que cruzamos cuando salimos a grabarles situaciones como estas. Pero no importa, aquí andamos llevándole siempre a ustedes la noticia. ¿Le quedó alguna piedra así adelante quizás? Ya está adelante. Ah. Sí. Este es Brinco el Sapo aquí en Bola de Monte. Ahí anda la noticia. Así que, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Fuimos hasta la hermana República La Barrona para llevarles este bonito video de las inundaciones, pues ahí lamentablemente para todas las personas que lo están pasando así. Así que saluditos para todos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima.